En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. As the prior of the Dominican community in Jerusalem, I'm very happy to celebrate Saint Francis, our father, today. He was a saint gifted by God's grace, and he gave these gifts to his order and the whole church. So let us be grateful for all these gifts and beg God's pardon at the beginning of our Eucharist at this feast day. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Excelsis Deo. Et in terra pax Domini. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros.
porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Dios Todopoderoso, que otorgaste a nuestro Padre San Francisco la gracia de semejarse a Cristo por la humildad y la pobreza, concédenos caminar tras sus huellas para que podamos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con amor jubiloso. Per omnia saecula saeculorum. Del libro del Siracide. Lectura del libro del Eclesiástico. Este es aquel que en su tiempo se reparó el templo, en sus días se afianzó el santuario. En su tiempo cavaron la cisterna y un pozo de agua abundante, protegió a su pueblo del saqueo y fortificó a la ciudad para el asedio. Qué majestuoso cuando salía de la tienda, asomando detrás de las cortinas, como estrella luciente entre nubes, como luna llena en día de fiesta, como el sol refulgente sobre el templo real. Así brilló él en el templo de Dios. Palabra de Dios. Tu es Domine, pars hereditatis me. Dixi Domino, Dominus meus est tu, bonum mi non est sine te. Dominus pars hereditatis me et calicis mei, tu es quid et in es sortem.
in super et in noctibus erudierunt me renes mei. Proponebam Dominum in conspectu meo semper, quoniam ad dextris est mihi non commovebor. Tu facies vias vitae, plenet idudinem letitiae cum vultu tuo, delectationes in dextere a tua, usque in finem. A reading from the letter of Paul to the Galatians. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Pues lo que cuenta no es circuncisión o incircuncisión, sino ser criatura nueva. La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma, también sobre Israel. En adelante, que nadie me venga con molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo está con vuestro espíritu, hermano. Amén. Palabra de Dios. Sobre la cruz redentora, triunfas del mundo y la carne, y es de Cristo tu victoria. El ideal de tu vida, un mundo nuevo jalona, y el árbol del Evangelio florece con nuevas rosas. Una cuerda a tu cintura tiñe tu pureza, y brotan las flores por donde estás con tus plantas milagrosas. La pobreza fue tu dama, la que era de Cristo esposa, viuda del primer marido, de nuevo tú la esposa. Quien arra sin corrupción, tu cuerpo llagado adorna, como ventanas abiertas
por las que el alma se asusta. La cruz fue el árbol de vida que te cobijó a su sombra. Bajo sus ramas abiertas, tus hijos trabajan y oran. Padre bueno, Padre santo, de esta familia que implora tu espíritu. Que da vida, sus virtudes que dan gloria a los que llevan tu nombre, dales proseguir tu obra. La semilla que aquí sembrada dará en el cielo su rostro. Oh.
Aleluya. Francisco, pobre y humilde, entra rico en el cielo y es honrado con himnos celestes. Este es el canto de Aleluya que nos va introduciendo a la lectura del Santo Evangelio. Es aquella alegría de Aleluya que todos nosotros como cristianos sentimos al oír la palabra del Señor para luego hacer la vida, a ejemplo de San Francisco de Asís. Dominus vobiscum. El Señor esté con vosotros. Lectio Sancti Evangelii. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre. Así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre. Y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venite ad me. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Verbum Domini. Palabra del Señor. Fratelli e sorelle, buona festa. Queridos hermanos y hermanas, muy buena fiesta. Toma mi yugo, aprende de mí y te daré descanso. El medievalista francés André Boucher, habiendo examinado el vasto corpus de los sermones del siglo XIII sobre los santos, pronunció el siguiente juicio inequívoco. Mientras que muchos dominicos dedicaron sermones a San Francisco, los frailes menores
no parecen haber predicado muy a menudo sobre Santo Domingo. Los dominicanos hemos hecho todo lo posible para igualar este déficit comercial a geográfico entre nuestras órdenes. Durante los últimos 800 años, hemos invitado obedientemente a un franciscano a predicar el día de la fiesta de Santo Domingo. Invariablemente, el buen fraile nos predica felizmente sobre San Francisco. Siempre sucede. Pero al alabar a uno, uno alaba a ambos. Canta Tomás de Aquino en el paraíso. Así que en este día festivo, vuestros hermanos predicadores, fraile, difícilmente os envidiarían un exceso de amor por vuestro admirable fundador, ese espejo de la perfección. Nuestro Padre común, San Francisco, es digno de un sermón digno, y usted hace mejor que nosotros cada año en este día para invitar a un profesional a predicar. Santo Domingo, por todos sus méritos, fundó una sola orden, autorreformada. San Francisco, en cambio, como Abraham, es el padre de muchos pueblos, demasiados incluso para que la Unión Leoniana lo sostenga. A veces se hace una broma. Solo Dios sabe cuántos eres realmente. Ya era una broma, de hecho, como aprendí de Boucher en el sermón de un fraile dominico del siglo XIII de Florencia. La broma, sin embargo, se juega en la última instancia en una visión falsa del propio poder radiante del Evangelio. Agranda el lugar de tu tienda. La Iglesia, por su naturaleza en todos sus miembros, debe crecer y crecer hasta ese hombre perfecto y hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vemos un reflejo de este en el crecimiento incontable del carisma franciscano, en la asombrosa fecundidad de San Francisco como el Espíritu mismo dado sin medida. Encontramos una marca de su excepcional carisma eclesial. Aquí es el lugar para comenzar a comprender la santidad preeminente del poverelo. George Bernanos, en su vida de Santo Domingo, observa algo útil. Rutinariamente, no apreciamos la deslumbrante santidad de los grandes santos fundadores, de un Benito, un Ignacio, de un Domingo o un Francisco. Pensamos en ellos como hombres prácticos, de alguna manera más cercanos a nosotros que místicos altísimos como Juan de la Cruz. Parece más fácil, sin duda, escribe Bernanos, transcribir la historia de la fundación de los frailes que captura la revelación mística hecha por Ángela de Foligno. Sin embargo, si estuviera en nuestro poder tener una mirada simple y luminosa sobre la obra de Dios en sus santos, la orden franciscana aparecería como la misma caridad de San Francisco actualizada en el espacio y el tiempo. Esta visión de las cosas es más fácil de ver, creo, en el caso de Francisco, el fundador, que muchos otros, porque un modo ingenuo de misticismo lo distingue de otros santos. Francisco se aferra tan humildemente al humus que incluso rueda en las espinas y la nieve. Sin embargo, es cualquier cosa menos un hombre práctico. No Benedicto o San Ignacio. La regla no volada es la prueba documental, por no decir la regla de 1209. ¿Quién más legislaría que los hermanos no reciban dinero, ni en ninguna forma, ni siquiera a través de un intermediario? No encontrarás nada como esto en la regla de Benedicto, que se contaba con mantener la línea en todas las cosas en común. El trabajo de San Francisco en la fundación de su orden no es, de hecho, el producto de su prudencia o algún acto de genio connatural. En la transparencia de la pobreza absoluta de Francisco es visiblemente la obra directa de Dios. Y el Señor me dio hermanos. Así es como el propio testamento de Francisco describe el don divino por el cual su humilde ejemplo se multiplicó y se hizo fructífero. Se abrió un manantial espiritual
un goteo que se convertiría en un chorro como la corriente de Ezequiel. El Señor Dios aumentaba diariamente su número. Dice Celano, habiéndose eco de hechos, sin embargo, a diferencia de las desconcertantes maravillas y signos de la primera predicación apostólica, en el caso de Francisco, una llamada silenciosa, más parecida al susurro de Dios a Elías sobre Horeb, misteriosamente conmovió los corazones de dos hombres humildes para venir y seguir a Jesús a la manera y los pasos de Francisco. Bernardo de Quintavalle y un hombre pobre llamado Pedro encontraron a Francisco, casado con la pobreza, viviendo en una cueva y despojado de los apoyos humanos. Su venida a él no fue por designio de Francisco, era más bien el resplandor de su testimonio evangélico, la fuerza pura del Evangelio transformado al santo. Y cuando el Señor me dio hermanos, nadie me mostró lo que debía hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló que debía vivir según la forma del Santo Evangelio. Escuchamos exactamente esta misma frase maravillosa, el Señor me dio, repetida con la misma majestuosa sencillez tres veces, más en el breve testamento de Francisco. Revela la percepción de alguien que conoce perfectamente su propia pobreza perfecta ante Dios, que sabe que toda es gracia y regalo, e incluso una revelación de nuestro Padre en lo alto, no hecha a los egoístas, sino al más humilde de los hijos. Todo el carisma franciscano, al parecer, está inscrito dentro de esta secuencia de dones de gracia y revelación evangélica que Dios hizo a San Francisco. Entonces, al principio dice, el Señor me dio, hermano Francisco, comenzar a hacer penitencia de esta manera. El santo luego relata su descubrimiento de dulzura en el cuidado de los leprosos, que en su pecado dice, una vez se encontró repulsivo. El ciclo de Giotto, en Asís, carece de la escena de Francisco besando al leproso, pero no debemos perdernos este momento crucial. El mensaje del Evangelio no es siempre o solo fuera de tiempo. Sin embargo, siempre rechaza la revuelta de nuestras pasiones caídas. El primer paso que debemos en el camino de San Francisco es, por lo tanto, una mortificación de los sentidos que exige una transformación de todo nuestro modo de percepción. Lo que es amargo a los ojos del mundo debe convertirse en dulzura en Cristo, encontrar a Cristo en su disfraz angustioso. Como diría la Madre Teresa, esto creo es lo que Chesterton señala en el descubrimiento de Francisco de lo que en las florecillas llamó audazmente alegría perfecta, como un jongleur o acróbata que pone el mundo patas arriba para verlo invertido mientras está de pie sobre su cabeza. Este es el prisma de los sentidos espirituales y de las bienaventuranzas del Señor. Bienaventurados los pobres. San Francisco dijo, Chesterton anticipó todo lo que es más liberal y comprensivo en el estado de ánimo moderno. El amor a la naturaleza, el amor por los animales, el sentido de compasión social, el sentido de los peligros espirituales de prosperidad e incluso de la propiedad. Pero su teología ascética puede ser ignorada o descartada como un accidente contemporáneo. Su religión puede ser considerada como una superstición, pero una superstición inevitable. Esto es lo que siempre hace que el verdadero espíritu de Francisco, un espíritu arraigado en la alegría austera del arrepentimiento robusto, un espíritu eclesial susceptible a parodias y falsificaciones. Pero el cántico de las criaturas no puede reducirse a lo apocalíptico de los manifestantes climáticos. La alabanza de Francisco a la hermana muerte corporal, por ejemplo, cuyo abrazo nadie vivió, puede escapar. Termina su canción con una piedra de tropiezo, a la vez una maldición y una bendición, extraída de una visión moral, alternativa de todo el cosmos, ay de los que mueren de pecado mortal. Bienaventurados aquellos a quienes la muerte encontrará en tu santísima voluntad.
A continuación, en el testamento viene la siguiente línea, que nos sumerge aún más profundamente en el misterio de los ojos evangélicos rehechos de Francisco. El Señor me dio. Que esta vez, tal fe en las iglesias que oraría con sencillez y diría, te adoramos, Señor Jesucristo, en todas tus iglesias en todo el mundo y te bendecimos porque por tu santa cruz has redimido al mundo. La experiencia fundamental de la oración franciscana es una oleada primordial de la alabanza y una forma llena de fe, de ver a la iglesia transformada por la contemplación de la cruz del Señor. Francisco reconstruye mi iglesia, que ves que está en todas partes cayendo en ruinas. La famosa palabra pronunciada desde la cruz de San Damián resuena todavía en nuestros propios corazones hoy. Tal vez, más que en muchas otras épocas más felices, he aquí en cuyos días se reforzó el templo. Francisco, por supuesto, inicialmente percibió mal el significado. Salió a recoger ladrillos y mortero. Me atrevo a decir que el mismo error nos acosa todavía hoy. Cuando pensamos de una manera demasiado terrenal, confundiendo la reforma de la iglesia con meros bloques de construcción, ocupados solo con la praxis y la estructura de poder en lugar de dar primicia a un servicio adorador de la verdad de la salvación por tu santa cruz, redimid al mundo. La sencilla oración que el santo en ciernes hizo en adoración del Señor crucificado es para todos los tiempos un modelo brillante. Dios altísimo y glorioso, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame verdadera fe, cierta esperanza y perfecta caridad, sentido y conocimiento, Señor, para que pueda llevar a cabo tu santo y verdadero mandamiento. Llegamos finalmente a la tercera y última gracia mencionada por Francisco en el testamento. Después del Señor me dio y me da todavía tanta fe en los sacerdotes. Caramba, ¿fe en los sacerdotes? El celo por la reforma es una cosa, pero ¿no es esto ir demasiado lejos? En el proceso de canonización se cuenta la historia de un hombre que le pidió a Francisco que fuera y corrigiera a un sacerdote que llevaba una vida escandalosa. Francisco fue en su lugar y se arrodilló para besar las manos de los sacerdotes malvados. Eso sería perder el significado, y aquí finalmente hemos cerrado el círculo. El hecho de que Francisco besara al leproso al principio ahora encuentra su eco en un significado aún más profundo de reparación de la iglesia. Besa la peor lepra del escándalo eclesial y del pecado. Francisco ve más allá de la amarga apariencia para aprehender la belleza más profunda de una iglesia inmaculada, o más bien, capta de su totalidad el misterio paradójico de la llamada meretrix casta, la iglesia como puta casta, a la vez humana y sin embargo divina. Esta es una visión sobrenatural que necesitamos mucho hoy. Con San Francisco debemos administrar este beso, amar a una iglesia enferma de vuelta a la salud, con una demostración de, o más bien mucho más que un mero espectáculo fotográfico, con una verdadera vida centrada en Cristo, animada hasta su profundidad por la fe correcta de Francisco y la caridad incomparablemente perfecta. El amor, como el de Cristo, es la luz deslumbrante que arde como fuego en nuestro Padre Seráfico, marcando en su carne a Jesús. Un Francisco unido por la caridad perfecta, el cuerpo místico de Cristo, de Jesucristo, es el niño de las flores institucional por el Seigheis o Sefirelli, cuya iglesia romana gruñe en la cara de un gordo obispo Guido, gritando desde el cuello de casulla en forma de traje especial. La Santa Madre Iglesia debe castigar a aquellos que subvierten el orden establecido fácilmente. Mi línea favorita en la película, por supuesto, el surrealista desfile eclesiástico de Cifarelli en la película Roma supera incluso a Cifarelli en una irreverencia espléndidamente satírica hacia la casta clerical. Pero no, el niño de las flores eco-humanista
o transhumanista espiritual, pero libre de la Iglesia Francisco, no es el genuino Francisco, como bien sabemos, aunque podemos aceptar libremente que los arribistas efímeros y los clérigos tiránicos como monstruos que los cineastas conjuraron hábilmente son de hecho especies tristes que acechan dentro de la Iglesia. Hay trigo y maleza. Sin embargo, recordamos nuevamente la respuesta de Francisco al problema, porque aquí encontramos el gusto original y el verdadero espíritu del gran santo. El sentimiento se canta en una antífona de antiguo oficio rítmico, un tesoro de la primitiva liturgia franciscana fechado en la primera generación en 1235. Franciscus vir catholicus son las primeras palabras del oficio Francisco, el hombre católico y perfectamente apostólico, nos enseñó a adherirnos a la fe de la Iglesia romana y a aquellos que eran sus sacerdotes, él instó a que reverenciáramos por encima de todo. Los dominicos nunca celebraron a Francisco como Alter Christus. De hecho, ni siquiera celebramos a Santo Domingo como tal, lo que también puede explicar la escasez de sermones predicados en su honor. Pero en este punto, al menos los hijos de Santo Domingo y Francisco son uno. Un solo Cristo es suficiente, el Señor que es todo en todo, así como San Pablo se contentó con un solo Evangelio Santo. No hay más que una fe y un fundador de la Iglesia. Sin embargo, el Señor envió a sus discípulos de dos en dos. Sin oro, ni plata, ni cobre en su bolsa. Pero les dijo, gratuitamente, como en el testimonio que dio toda la gracia de su divina vida en su pleno poder para predicar y sanar. Paz y bien. Amén.
Omnes huc convenimus, fratres carissimi, ac redemptionis nostrae calenda mysteria. Progemus ergo Deum omnipotentem, ut mundus universus, his tuteus benedictionis, et vitae fontibus irigetur. أجل أبناء القديس فرانسيس وأتباعه ليروا فيه الصورة للحياة للمسيح المصلوب ويتمموا في حياتهم نموذج الحياة الإنجيلية التي اتبعها إلى الرب نطلب. Tu sei protettore, custode e difensore nostro. Difendi i nostri paesi da ogni male e custodiscili tutti nella pace. Preghiamo. Heavenly Father, in your poor and humble servant, Saint Francis of Assisi, you have offered us a living image of your Son. Grant that through his powerful intercession, we too might fulfill our baptismal vocation as authentic witnesses of your gospel in the faithful service of your church. We pray to the Lord. François a tout donné, joyeux, pour n'avoir d'autre trésor que toi. Donne à tous les baptisés de mettre en toi leur confiance et leur espoir. Alors nous pourrons t'appeler en vérité notre Père. Seigneur, nous te prions. Por nosotros, los seguidores de Cristo al estilo de San Francisco de Asís, para que día a día seamos sal de la tierra y luz del mundo en nuestras comunidades. Oremos al Señor. Criador do universo, o teu filho quis trabalhar como marceneiro na casa de Nazaré. Abençoa aqueles que ganham o pão com o suor do próprio rosto. Ty jesteś naszym stróżem i obrońcą. Broń nasz kraj od wszelkiego zła, zachowaj go w pokoju. Ciebie prosimy. Panie, Ty si nasza nádej, nasza wiera a láska. Nauč nás vidieť a milovať Tvojho Krista, ukrižovaného v tvárach všetkých núdznych dnešných dní. Teba prosíme. Avinu sheba shamayim, bimsoratecha aoni vaoniav, hakadosh Francesco miasizi, hitzakta lanu model chai shel bnecha, אנא הבטיח לנו בזכותו נוכל למלא את מלואה יעידה של תבילתנו כעדות נאמנה לבשורתך, בשורות מסור של כניסייתך. Atsi Domine Quesumus, propitiatio tuo populo supplicanti, ut quod te inspirante fidelita expedit, tua celeri largitate percipiat. Per Christum Dominum nostrum. En este momento...
nos preparamos. Para ofrecer nuestras ofrendas. En la iglesia presentamos el vino y el pan, pero asimismo, espiritualmente, presentamos todas nuestras intenciones que tengamos en lo más profundo de nuestros corazones, desde sus casas, vayan dejando esas cosas por las cuales quieren que nosotros, aquí frailes de la custodia de Tierra Santa, oremos por todos ustedes. Personas que se están conectando apenas con nosotros, estamos en la celebración de la fiesta de nuestro santo fundador, San Francisco de Asís, aquí en Tierra Santa, ya que para nosotros la presencia franciscana en Tierra Santa se remonta ciertamente a los primeros tiempos de los frailes menores, así como cuando San Francisco permaneció durante varios meses aquí en estas tierras, entre los años 1217 y el 1220. E hizo también una peregrinación entre Egipto, Siria y Palestina. En este periodo se encontró con el sultán Melek el Camil, ya que su voluntad de diálogo, que era capaz de superar el contexto de guerra, de la diferencia de cultura y de credo religioso, que es aún hoy profecía para nuestro tiempo. Fue asimismo testimonio de un amor libre y confiado en la paternidad de Dios y en la imitación perfecta de su Hijo Jesús. El mismo Espíritu ha animado y anima la aventura espiritual y humana de los frailes de la cuerda, como llamaban los locales a los franciscanos. Este vino y este pan, todos desde sus casas vayan poniendo en el altar de sus corazones las ofrendas, aquellas intenciones que tienen en lo más profundo de sus corazones. Oramos por la paz en el mundo, todas aquellas personas que sostienen la labor de los frailes franciscanos en Tierra Santa, sea espiritual como materialmente, ya que gracias a todos ustedes no podríamos realizar esta evangelización en estas tierras. Thank you.
orate fratris ut meum. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al presentarte, Señor, nuestras ofrendas, te rogamos nos dispongas para celebrar dignamente el misterio de la cruz, al que se consagró nuestro Padre San Francisco con el corazón abrazado en tu amor. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que constituiste a tu único Hijo Pontífice de la Alianza Nueva y Eterna por la unción del Espíritu Santo, y determinaste en tu designio salvífico perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio. Él no solo confiere el honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino también con amor de hermano elija hombre de este pueblo para que perquem majestatem tuam laudant angeli adorant dominationes tremuhon potestates celorumque virtutes ac beata seraphim socia exultatione concelebrant. Cum quibus ac nostras voces ut admitti iubias de precamur supplici confessione dicentes. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo.
y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcas en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Memoris igitur, Domine. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias del sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, nuestro Santo Padre Francisco, Santo Padre Domingo, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Patriarca Pier Batista, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Dense fraternalmente la paz. Para todos nuestros televidentes, reciban un saludo de paz y bien desde la Tierra Santa. Que el Señor, en su infinita bondad y misericordia, conceda a cada uno de ustedes esa paz que tanto necesitamos, esa paz en nuestros corazones, y esa paz como la da nuestro Señor Jesucristo y no como la da el mundo. Así que, queridos hermanos y hermanas que nos están viendo por Christian Media Center en español, Casa Onova Brasil, EWTN, Shalom TV, a todos nuestros radioescuchas de Radio María, Telelumier, Nursad, reciban un saludo de paz y bien. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En este momento, queridos hermanos y hermanas, nos preparamos para recibir la comunión, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y como ya es tradición, en nuestras transmisiones
hacer las recomendaciones de acercarnos en su preferencia a la Eucaristía en persona, ya que la comunión espiritual es exclusivamente para aquellas personas que no se pueden acercar a una celebración eucarística, dado por motivos pastorales, dado porque no viven en un lugar donde haya una iglesia cercana, o aquellos que están enfermos. Solamente para ellos es exclusivamente esta comunión espiritual. Nosotros que estamos sanos y Dios nos ha dado esa gracia de tener una buena salud, nos vamos a ir acercando a una Eucaristía, a la iglesia más cercana que tengan. Pero por ahora vamos a recibir a nuestro Señor Jesucristo en estos momentos espiritualmente. Así que pueden repetir la siguiente oración después de mí en sus casitas. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Que más nos mantengamos perfectos en esa caridad y seamos esos pilares de fe siempre sólidos ante un mundo que sufre hoy en día. Es por eso mismo que tenemos aquí a un Francisco que un domingo seguramente abrazaría y abrazaría en el espíritu plenamente eclesial de la famosa interpretación del Gozzoli, nos narraba el padre en su predicación, donde nos decía: dos frailes y fundadores pintados con dos seguidores, además de ellos, uno de cada orden, como si los dos estuvieran estabilizando juntos con todos sus hijos espirituales todas las columnas del viejo San Pedro en Roma que se encuentran en el fondo. Con tal santidad, quiere decir la imagen, la iglesia misma siempre se mantendrá firme. Y como todos sabemos, cada uno de nosotros pertenecemos a una piedrita de esta iglesia espiritual, de esta iglesia mística, de este cuerpo místico que es nuestro Señor Jesucristo. Eso mismo que hoy le pedimos a nuestros santos padres San Francisco y Domingo que inspiren a la Iglesia Universal de hoy con paz y bondad y la gracia de seguir fielmente a aquel que, aunque era rico, humildemente se hizo pobre para que por las riquezas insumibles de su adorable cruz pudiera rescatar y redimir al mundo entero.
fondo estamos oyendo a la Escuela Cantorum, que está interpretando magníficamente aquella oración sublime de la paz, que Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio encuentre yo amor. Que donde haya dolor encuentre yo perdón, donde hay duda encuentre fe, donde hay desesperación haya esperanza, donde haya oscuridad luz, y donde hay tristeza felicidad. Oremos. Da nobis quesumus Domine, per ex sancta quesum simus, hoc beati patris Francisci caritatem, celum qua apostolicum imitantes, tui de lectionis effectus percipiamus, et in salutem omnium effondat. Por este sacramento que hemos recibido, concédenos, Señor, imitar a nuestro Padre San Francisco en su caridad y en su celo apostólico, para que gustemos los frutos de tu amor y nos entreguemos a la salvación de nuestros hermanos. En este momento, el Padre Francisco Patón, custodia de Tierra Santa, agradece a todas las personas que se hicieron presente en esta Eucaristía, a los hermanos de Santo Domingo. Gracias al Padre Martín Stajak, el cual ha presidido la Eucaristía hoy en día. Vice director of the L'École Biblique and superior of the Dominicans, for the meaningful and enlightening words, el cual es superior del Instituto Bíblico de L'École Biblique aquí en Jerusalén. His Excellency Monsignor Adolfo Tito Iliana, Apostolic Delegate and Nuncio in the Holy Land. Monsignor, un especial saludo. Also His Excellency Monsignor Giacinto Bulos Marcuzzo of the Latin Patriarchate. Welcome to Father Matthew Coutinho, Patriarchal Vicar for the Migrants and Asylum Seekers, to the new General Consul of France, Mr. Nicolas. Un saludo al Cónsul de Francia, señor Cassinides. Consul General of Greece, Mr. Al Cónsul General Dimitris Angelosopoulos. And Deputy Consul General of Italy, Mr. Alessandro. Consul General de Italia. Deputy Consul General of Spain, Mr. Ignacio Sánchez Taboada. Señor Ignacio, Consul de España. Belgium, Ms. Lynn Verstrelen, and all the diplomats here present. Mr. Cesar Margie, representative of the Ministry of Religious Affairs. A special thanks to His Excellency Yacoub Afram Samaan, Syrian Catholic. A su excelencia Yacoub, patriarca de la Iglesia Siriaca de Jerusalén. Occasion also to express to all the Syrian community our condolences for what happened few days ago in Karakosh, Iraq. Father Giulio Abdalla of the Greek. Padre Giulio Abdalla. And Father Antoine Douahi of the Maronite Church and de la Iglesia Maronita. The religious institutions, the religious men and women, y a los diferentes institutos religiosos and the pilgrims and all of you brothers and sisters who came to honor with us our seraphic father Saint Francis of Assisi. I've tried to remember everyone, but since we are blessed by
the presence of many guests that are very dear to us. I apologize if I forgot someone, and for sure I forgot someone. After the celebration, you are all invited to share with us some refreshments. Y ciertamente después de cada celebración vamos a tener un compartir fraterno en la curia de San Salvador. Es el invito que nos hace hoy el Padre Custodio. El Señor esté con vosotros. Exaltatio Sanctorum, benedicat vos, benedictione perpetua, qui vobis hodierna tribuat celebrare solemnia. Amen. Eorum intercessiona presentibus malis liberati, et exempli sancta conversationes instructi, in servizio Dei fratrumque in beniamini semper intenti. Amen. Quate nos cum eis omnibus valeatis ilius patriae vos gaudia possidere, in qua filius suus supernis coniungi civibus in pace perpetua sancta letatur ecclesia. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maneat semper. Gracias al Señor, y con esta solemne bendición damos por concluida esta celebración eucarística, que si bien, como sabemos, la Eucaristía no termina aquí, hermanos.